Recuerda, con un par de clics tú puedes descargar cualquier video sin complicaciones. Checa. Tú puedes ingresar a ver, ver pelis toda ahí. Acá tú puedes encontrar varios videos en una buena calidad. O bien puedes ingresar a Cuevana. Cuevana, checa. Clic izquierdo acá. Coloco Cuevana, Cuevana 3 en este caso. Enter, esperamos un poquito. Bueno, acá he escrito mal. Clic izquierdo acá en Cuevana. Clic izquierdo acá, Cuevana. Todas las películas de Cuevana. Clic izquierdo acá, esperamos un poquito. Y acá tienes varias películas. Checa las películas de estreno en la mejor calidad posible. Checa. Aquí está Sonic. Clic izquierdo acá. Quiero ver la película de Sonic. Y recuerda, la clave es que el video reproduzca, pues, aunque sea un pedacito. En fin, vamos hacia abajo. Checa, hay varias pelis. Tú ya las tienes que ir viendo. Y en este caso, vamos a ver qué pasa. Yo quisiera ver películas de animación. Checa, géneros. Géneros, animación, clic. Esperamos un poquito. Se carga esa ventana. Vamos hacia abajo. Checa. Profe, podemos descargar cualquiera. Cualquiera que se produzca un pedacito. En este caso, esta peli es genial, ¿no? Listo. Clic izquierdo acá. Bueno, clic izquierdo en cualquier peli. Ya está, vamos hacia abajo y recuerda, la clave es que se produzca un pedacito. Acá dice español latino, me conviene. Vamos hacia abajo, clic izquierdo acá en el botón de play, acá en play, esperamos un poquito. Ahí está, mira, este botón, listo. Pero la peli, ¿cuánto pesa? Me dice, la peli pesa 1,48 gigas. Listo, clic izquierdo acá, esperamos un poquito, me sale esta ventana, clic izquierdo acá, iniciar descarga. Y listo, empezamos con la descarga, ¿sí? Ojo, esto depende de tu velocidad. Entre más velocidad tengas, entonces el video se va a descargar más rápido. Aquí qué dice, ¿sabes qué? La película la puedes tener en casi 30 minutos, etcétera. Lo cancelo. Listo.